Yo estoy atortolado. ¿Por qué? Por todos estos vaticinios que dicen que el 2050 este planeta va a estar en otra película. 80%. ¿Y depende de quién? Pues de usted, de aquí, de aquí, de aquí, de todo el mundo, no de allá. Todos unidos. Muy bien. Yo pensé que estás atortolado por otra cosa. Bueno, por otra persona, podría decir. Porque se nota un poco que estoy atortolado. Sí, no, yo no me atortolo. Yo me pongo orgulloso, además que me encanta verla cada vez que la tengo cerquita. Primero porque tiene una voz absolutamente espectacular. Es una niña, Melcho, llena de talento y estamos en deuda de traerla acá. Porque tiene su más reciente sencillo, le está yendo muy bien Colombia. Pablita Arenas, Pablita linda. Feliz de estar con ustedes. De Bogotá para el mundo. De Bogotá para el mundo. Además que estábamos en deuda, Pau, porque, bueno, déjame decirte, ella vive aquí en los Estados Unidos, vive entre Colombia y acá. Pero no habíamos tenido como el chance de hacer el clic para que vinieras a tu programa, bienvenida. No, pero feliz de estar acá. O sea, ya llega el momento y el momento es el correcto. Sí, es verdad. Qué bueno. Bueno, muchas cosas nuevas que contarnos porque entonces estás estrenando no solamente sencillo, sino también disco. Cuéntanos un poquito sobre ese nuevo bebé que con... Por lo poquito que vi de tu último video, dije, la palabra que utilicé, no sé si habrá sido la correcta, pero te dije, lo siento, muy personal. Muy personal. Y creo que le atiné, pero cuéntanos. Absolutamente. Sobre ese nuevo bebé que tienes. Es muy emocionante para mí, este disco se llama Visceral. ¿Por qué visceral? Yo sé que visceral es una palabra muy fuerte, pero es que este disco es muy fuerte porque es muy, muy personal, viene de adentro. Es un disco que hoy en este mundo tan inmediato, donde se saca canción cada mes, yo extrañamente me he demorado 4 años en sacar un disco. Y este es el producto de mis últimos 4 años, los mejores de mi vida, donde he podido reencontrarme conmigo misma, donde realmente he podido ver mi crecimiento personal, algo que yo necesitaba desde que uno toca fondo hasta que uno encuentra el amor. Yo creo que ha sido como todo un proceso muy especial para mí y queda... escrito en cada una de las canciones de este disco, que son 15 temas para amarse a uno mismo, para encontrarse, para encontrar el amor, para sentirse sensual. Hay como un montón de facetas mías. Increíble. Que complementan Visceral. Uno pensaría que Pablita, con todo lo que está hablando, dice, no, pues ella ha trasegado cientos de años, ¿no? Porque uno dice, pues con toda experiencia y todo. Pero aquí donde la ven, lo que pasa es que la vida en ti ha ido muy rápido. O sea, digamos, desde tu primer inicio profesional como cantante, como cantautora, tu vida siempre ha estado llena de sorpresas, 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 cosas bonitas. Has estado cerca de los Grammy, has tenido grandes productores que han estado cerca de tu carrera. Eso ha sido muy especial. Yo creo que cuando uno finalmente se da la oportunidad de creer en uno mismo, de realmente darse la oportunidad de que la música lo salve, yo creo que llegan esos angelitos a la vida de uno, como Julio Reyes Copelo, mi productor, sí, como esta nominación al Grammy en el 2017. Bueno. Ay, sí, eso estimula el trabajo. No, yo digo que ese no es el fin, pero sí es como una palmada en la espalda, es que va por el camino correcto. Sí, lo es sin lugar a dudas, porque tienes un talento que salta a la vista y a los oídos de cualquiera, y también nos hace sentir muy orgullosos de que eres un artista absolutamente integral, y esos artistas que uno dice, así de mi tierra. Eso. Pero bueno, hablemos de este nuevo sencillo que nos estás promocionando. Hombre, esta canción es bien personal, pero bien desgarradora, y a la hora del té también con un mensaje de, sí, lo he hecho mal, pero bueno, aquí voy. Bueno, esta canción se llama Buena para Nada. Mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué ese nombre tan fuerte? Y yo, no es algo negativo, yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo como que uno puede ser muy bueno o a veces ha sido un bueno para nada. Sí. O sea, como más como que un bueno para nada es como he sido tan bueno que a veces he sido malo. Exacto. Que también he sido malo. Sí, como que las dos partes. Exacto, como que todos hacemos parte de... Es una cosa de nivelar, y yo creo que es una canción para pedir perdón, para arrepentirse, para verlo desde un momento de pronto de madurez donde uno puede reaccionar mejor que de pronto lo hizo unos años antes. Entonces claro. Es una canción que yo hice para mí, a mi hermana. Mi hermana me ve y me mata. A tu hermana. No es que mi hermana sea una buena para nada. No. Aclárele aquí en el programa porque uno va a decir la hermana, a ver, ¿cómo está? ¿Para qué hermanas así, no? Ay, lo mejor es que mi hermana me dice, usted es la buena para nada, yo no me he arrepentido de nada, usted es la que se arrepiente. ¿Y ella es mayor o menor que tú? Menor que yo. Ay, Dios, qué tal. Usted está diciendo, esta hermana mía, ¿qué pasa? No, pero es una canción muy bonita. Esta canción justamente además la escribí con este grupo venezolano que se llama San Luis, Santiago, claro, y Luigi. Favor, muy tremendos compositores. Claro, claro. Y tuve la oportunidad de escribirlo y era muy bonito.
Eso era Vos Veis, ¿verdad? Sí, Vos Veis. Sí, sí, sí. Y es muy bonito porque los tres llegábamos, o sea, todos hemos sido o muy buenos para nada. O sea, es algo normal de sí, la yo, vida. Sí, o sea, que usted y yo, buenos para mucho también. Buenos para muchas cosas, pero también buenos para poquitas y no otras. Sí, así, pero si vimos bien tu canción, nos damos cuenta de, digamos, de esa yuxtaposición que haces a nivel emocional. Pau, cuéntanos, ¿qué es lo que viene en estas próximas semanas y próximos meses? Porque sabemos que estás con Visceral haciendo toda la promoción y demás, pero en Colombia, ¿dónde vas a estar? ¿Cómo es esta mini gira? No solamente de promoción, sino también de algunas presentaciones que puedas tener en este año. Bueno, yo les digo a la gente de Medellín que voy a estar el 31 de julio en Medellín presentándome con Andrés Cepeda. ¡Ah, qué chévere! Va a ser espectacular. Excelente, una velada maravillosa. Divino. ¿Sabes dónde va a ser? Pero van a estar en Medellín. En Medellín el 31 de julio. Perfecto. Muy bien. El 21 de agosto, para toda la gente de Bogotá, voy a estar cantando en el Movistar Arena, en el Salón Chiquito. Todavía no puedo llenar el Movistar Arena. No, ¿cómo que no lo llena? ¿Cómo que no lo llena? Pero no, pero interesante porque va a ser, digamos, en un sitio especial también para... Totalmente, y ya viene más información. Más información para Colombia. Y aquí en los Estados Unidos, en Miami, Orlando, Nueva York, todas esas cosas. ¿Has preparado de pronto? ¿Tienes algo? Yo les voy a ser sincero. Hágale. Yo me voy a casar el 24. ¿Cómo? Bueno, me voy de luna. Bueno, Pepe. Ah, no, espera. Te digo que es que la cosa dice entre reojo. Vení, ya me siento cómodamente, o sea. ¿Te casas el 24? Ese es el evento. Ay, imagínate. Y el 21 de agosto hago otro evento. Yo sí, mejor dicho, voy, pero... Espérate, el 21 haces un evento, el 24 te casas. Hay luna de miel obligatoria. Esta mujer. Exacto, me voy. Entonces, a ver, ¿pero qué? ¿Cuántos días? No, me voy un mesecito. Yo es que, no, ¿tienes algún evento? Pues algún evento no, en estos ¿qué tal la luna? Días, no. Como que pasa en tu vida. No, y un mesecito de luna de miel rico. Y después, y después el descanso de la luna de miel. No, después sí llego con toda. Pero es que necesito hacer, o sea, que me queda julio y me queda agosto para hacer todo lo que pueda. Y quedan tus canciones, que quedan sonando. Ay, y eso es lo más importante, sí. Pero te juro, esta niña, verla en tarima, verla en vivo, te lo digo a fe cierta porque he tenido la oportunidad de verla cantando. No, es otra dimensión. Pero te digo, es volar en un crucero delicioso, cierra los ojos y escucha las canciones absolutamente fantásticas. Como por ejemplo, mire, vamos a hacer como el ejemplo. Usted y yo vamos en el crucero, vamos para Nueva York, en este momento nos montamos en el avión y lo que hacemos es que cerramos los ojos y mire cómo se oye de bonita Paula Arenas en crucero yendo de Miami a Nueva York. Oiga. Ahora que no tengo el armamento, ¿cómo gano esta batalla? Ahora que me ataca tu recuerdo con torpedos bajo el agua, tú me dabas todo y no me bastaba. Si te mentí, te lo advertí, ¿qué esperabas? Puedo ser muy buena o buena para nada, ya lo aprendí, me arrepentí. Todo pasa, puedo ser muy buena, demasiado buena, o buena para nada. ¡Yepa! Y la cogimos así, así contra la pared. No, no, yo llegué a Nueva York divinamente desde ese vuelo crucero que había. ¿Perdón? Yo canto como parecido. Sí. No, pero no he calentado. Sí, sí, no, ella canta parecido, pero debajo del mar. Eso es lo que pasa. Que yo ella, no caliento. Ella no calienta lo suficiente y lo hace debajo del mar, entonces obviamente tiene algún tipo de dislexia vocal. Como la sirenita tan hermosa. Tus redes sociales, por favor, para que la gente te siga, siga tu canción, dónde la encuentra, etcétera, etcétera. Bueno, todos los romanticones allá afuera, quiero invitarlos a seguirme como @paulaarenasmusica en Instagram y en Facebook, mi página www.paulaarenas.com, mi música disponible en todas las plataformas digitales habidas y por haber. Habidas y por haber. Yo siempre soy imprudente y pregunto por los tatuajes, porque me encanta. Yo pregunto y hay gente que me dice no pregunte o pregunte. Yo cuento. Entonces yo pregunto, mira, además las son lindos. Fases lunares. Las fases lunares. Las fases lunares. Este es la espada. Ay, este caramba. Es el proceso de origami de un tiranosaurio Rex. Uy, ¿ese fue antes o después? Ya, esto es uno manual. Entonces, usted va siguiendo los pasos. O sea, manual de Paula Arenas de cómo hacer un origami que es un tiranosaurio Rex. Bonito. No, es que mira, te voy a decir una cosa. Sí. Porque mi papá decía, como yo soy cortiquitica, imagínate el desgraciado de mi papá, que yo amo a mi papá, me decía que cuando yo bailaba así, como un tiranosaurio. Ah, ¿y este entonces es? No. ¿Este sí es? Esto no, pues la verdad, no significa absolutamente nada. Es más, quería que la línea llegara hasta el cuello, pero llegué acá y dije,
no hay posibilidad, no hay posibilidad que yo me soporte este dolor. Claro. Y los de las manos, la verdad es que tampoco tengo ni idea. Ay, no, ¿qué o sea, mi futuro esposo me dice, pero Paula, diga qué significa tal, tal, tal. Inventa, pero ¿cómo va a inventar o significar absolutamente no, pero, nada? Te parecieron bonitos. Ah, no, pero es que mire, no, claro, este sí, yo sí no, sé qué es. Sí está, pero este yo sí sé qué es. Dígame. Este es el de Millonarios Subliminal. No, o sea, claro, porque es que ya es de Bogotá, entonces ya. De Millonarios. Ah, no, ¿qué? Yo no soy de ninguna cosa de fútbol. ¿Cómo que ninguna cosa de fútbol? Paulita, gracias por estar con nosotros, de verdad. Felicitaciones por tu matrimonio. Linda, preciosa. Felicidades por tu matrimonio, por tu disco. Vamos a dejar el video en el remate de nuestro programa para que la gente se divierta, lo goce, lo disfrute. Y a ustedes decirles, acuérdense, mañana es un día muy especial porque es viernes, antesala para nuestra ida a visitar a la capital neoyorquina, a los colombianos que estarán en un gran evento este fin de semana. Gracias, Pau, Catalinda, Roballo. Nos vemos mañana. Chao. Besos. Si te mentí, te lo advertí, ¿qué esperabas? Puedo ser muy buena, demasiado buena, o era para nada. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros, comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.